los que estáis aquí presentes y algún que se haya conectado también de forma remota a los ciberjueves, el primer ciberjueves del año 23. Sabéis que, por hacer una introducción, los ciberjueves son, llamamos marketingianamente, a una masterclass. Es una masterclass que tenemos todos los jueves de 7 a 9 dentro del máster de ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas Icaí. Es un máster que cursamos combinado con Teleco o Puro, de forma tiene varias posibilidades. Es un máster lo que llamamos 360, es decir, que abarcamos todas el ámbito de la ciberseguridad, desde el punto de vista muy tecnológico, como hacking, hasta el punto de vista más de gobierno, GRC, etcétera. Y bueno, ya la cuarta edición del máster, así que para los que no los conocéis, os invitamos a conocerlo y a venir a compartir con nosotros todos los puestos. Y después de eso, lo que hacemos es invitar a personas, a profesionales de reconocido prestigio dentro del sector de la ciberseguridad, para que, además de la formación de los 60 créditos que tenéis habitualmente con todas las asignaturas, os cuenten una visión diferente o profundicen en algún tema específico que complemente la formación. Bueno, y hoy, para empezar hoy, pues es un lujo, es de todos los días jueves, estamos en el top. ¿Vale? Gracias. No porque seamos tocayos y amigos en los vídeos, pero estamos en el top, ¿no? Y hemos querido empezar el año 2023 con esto, ¿no? Así que, bueno, primero nada, nos presento a Javier Candao. Javier es coronel, es el responsable de ciberseguridad dentro del CCNC, del CNI, que pertenece al CNI. Bueno, en las clases le hemos hablado muchas veces, el CCNC, el CNI es el organismo principal que tenemos en España para responsable de la ciberseguridad en todas las administraciones públicas. Tienen muchísimas herramientas. Yo creo que he visto, por algo que he visto en la presentación hoy, vamos a tener algún importante de las herramientas también, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un lujazo tenerte aquí, Javier, así que muchas gracias. Siempre has acudido todos los años, se hace mucho más, ya se ha convertido en una tradición empezar el año fuerte con tu charla. En noviembre hemos visto que han tenido la jornada de los CCNC, donde había, ¿cuántos han sido las cifras? 3.000 personas. La jornada es el evento un poco que más congrega en ciberseguridad de España, siempre 28, 29 y 30 de noviembre, se organizan en Kinépolis, son 4 o 5 salas en paralelo, y bueno, pues vienen en presencial, llegamos a 2.800, 1.900 de pico cada día, que son más durante a lo largo, y luego en online otros 2.000. Ahora que es un lujo. Entonces, tenerlo de esa misma charla o charlas similares que las cuenta ahí ante todo el mundo, pues aquí en principio me digo nosotros. Podéis hacer preguntas, las respuestas serán lo que será, ella se encarga de responderlas o no, lo que toque. Como sabéis, esto sí que hay, tratamos de información confidencial, pero hay muchas cosas que conviene divulgarlas y es uno de los objetivos del CNI y del CCNC también divulgar cultura de ciberseguridad. No me enrollo, que si no, todavía muchas gracias por estar con nosotros y nada, somos todos oídos para lo que nos cuentan. Bueno, primero voy a contar una parte pequeña, pero muy importante de lo que es el CNI, ¿no? Para que aterricéis y veáis un poco el organismo, que yo creo que es importante, que no lo conocemos mucho, así que empezamos por ahí. Bueno, aquí la primera es la frente, ¿no? Clasificado confidencial. Vamos a ciberamenazas. Vamos a hablar ahora ya de mi negocio, ¿no? Estoy cumpliendo plazo, ¿está bien? Aquí hay un lema que me gusta repetirle a todos, se lo digo a los gerentes, a los responsables de los ministerios, a los responsables de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Está muy bien la transformación digital, la debemos hacer mucho, pero sin ciberseguridad nos estamos dando un tiro en el pie. Entonces, este es un dato que tenemos que tener presente y os lo voy a intentar desarrollar a lo largo de esta sesión. Vamos a ver una serie de conceptos. No voy a ver los conceptos básicos, entiendo que todo eso lo tenéis. Pero voy a apuntar a lo que nosotros ahora consideramos especialmente importante, un poco qué hace el CCN. Vamos a hablar
de los agentes que nos atacan en 2022. Vamos a ver algunos casos. Vamos a hablar un poquito de ciberinteligencia y ciberincidencia. ¿Eh? Y bueno, una conclusión. Bueno, esto para nosotros son los 6 principios rectores que tenemos. ¿Eh? Cuando yo hablo de tecnología certificada, ¿hay alguien que me pueda decir un esquema de certificación que se utilice mucho en la industria de ciberseguridad? ISO. 27.000. Una. ¿Y para los productos? ¿Alguien me va a hablar de cómo criterio? ¿Cómo criterio? Bueno, a esto es lo que yo llamo tecnología certificada. ¿Eh? No nos vale que el fabricante te diga, este producto hace esto, esto y esto, créeme, que yo que soy el fabricante, que es el que lo he desarrollado, lo hace así. Pero necesito, como Santo Tomás, una tercera parte independiente que me diga que ese producto hace lo que dice hacer. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante la tecnología certificada. Entonces, tenéis un catálogo, que es la CCNSTIC 105, que yo os recomiendo que leáis, ¿vale? Entonces, yo, a nosotros, a los organismos, ¿qué le decimos ahora? Ahora el problema del CISO, el problema del responsable de seguridad, ya no es su red corporativa. Esa red corporativa está allá. Tenemos muchos servicios de nube que compartimos esa responsabilidad de seguridad con el proveedor de servicios de nube. Tenemos telefonía móvil, que ya hablaremos un poquito de la telefonía móvil, porque ahí compartimos la información y la seguridad de esos elementos. ¿Con quién? Con el usuario. Porque normalmente si le das, nosotros aquí tenemos dos, yo tengo el teléfono corporativo, que no me deja instalar nada, y donde hay una serie de herramientas de comunicaciones secretas, y este que es con la de gimnasio, el teléfono propio. ¿Qué pasa? Que este modelo no está en todos sitios. En todos sitios tú trabajas, te llega a teléfono y te dice, toma, te voy a meter en el teléfono, esta aplicación, y te vienes trabajando con tu móvil. ¿Cierto o no? ¿Vale? Pues, la telefonía móvil es un problema. Telefonía móvil, servicios en nube, tu red corporativa y la movilidad. Cuando llegó la pandemia, nos mandamos a trabajar a casa y ahora ya tenemos teletrabajo. El teletrabajo es para quedarse. ¿Y cómo hemos migrado el teletrabajo? Pues lo veremos ahora. Con lo cual, el tener que hacer frente a todos estos retos que tenemos, pues nos hace que el concepto de auditoría, que muchas veces los asociamos a cumplimiento normativo, lo teníamos que revisar. La auditoría le llamamos auditoría continua porque nuestra misión es que hagamos que nuestras redes y nuestros sistemas y nuestra exposición a Internet tengan los mínimos agujeros posibles, los mínimos vulnerabilidades. Y esto solo podemos conseguir no con una auditoría continua, con una auditoría continua y una resolución continua de las vulnerabilidades que detectamos. ¿Qué nos pasa ahora? Hacemos muchas auditorías continuas. De hecho, la empresa donde está Javier nos las hace, por ejemplo, para el Ministerio de Justicia, y las auditorías se quedan en el pendiente de los administradores de seguridad, de los administradores de sistema, a resolver. Tenemos que, eso, si es una crítica, son 24 horas, 48 horas para resolver nada más. Y le estamos dando mucha ventaja al atacante, ¿no? Luego tenemos que aplicar el principio de mínimo privilegio. Ahora hemos tenido redes planas y todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. Mínimo privilegio es lo que ahora llaman Zero Trust, que seguro que la estáis manejando todo el tiempo. Y luego, por supuesto, vigilancia continua. ¿Cómo tenemos? Si tenemos trabajadores a todas horas y conectándose a cualquier sitio, los servicios de ciberseguridad tienen que ser 24/7. Pues estas tres cosas, que si las pongo es porque no se cumplen en la administración y, no, y yo me intento perseguirlo, pues son es nuestro caballo de batalla diario. Después, además, cuando tenemos los incidentes, tenemos que ser capaces de compartir lo más rápido posible. Y muchas veces esto que llamamos respuesta integrada es que vamos a responder, pero vamos a compartir una cosa que muchas veces vimos administradores o por vergüenza, etcétera, a la gente le cuesta compartir los ataques. Porque el atacante ha tenido éxito y ha sido un pequeño fracaso tuyo, o un gran fracaso, ¿vale? Y finalmente, otra línea de actuación que hemos introducido este año es la ciberdefensa activa. ¿Qué quiere decir la ciberdefensa activa? Hacer cosas que sea de aplicación común a todas las administraciones. España es un país descentralizado, donde la Administración General del Estado tiene sus procedimientos, luego vienen las comunidades autónomas con sus procedimientos propios, luego vienen las entidades locales, 8.000, que es un mundo más,
todas las empresas que son públicas, que son muchísimas, ¿no? Entonces, necesitamos herramientas que den este servicio general para todos, ¿eh? DNS comunes, servicios de threat hunting comunes, herramientas de telefonía móvil transparente que permitan detección en tiempo real, las comerciales no se enteran ni del clima, ¿vale? Eso es lo que es importante, no me estoy contestando nada, entonces me pregunto yo, ¿eh? Bueno, ahí tenéis las cuatro líneas de actuación, que es el catálogo del producto, la plataforma nacional, la red nacional y el esquema, que os lo explicaré ahora, ¿vale? ¿Cómo nos atacan? El procedimiento de ataque siempre es el mismo. Aquí os pongo un procedimiento antiguo, pero que ahora a los móviles pues son con comunicaciones de WhatsApp, de Telegram o lo que toque, o Instagram, nos mandan un correo electrónico, los usuarios siguen abriendo los correos electrónicos con bastante alegría, el usuario se infecta, el atacante dentro de la red, como siempre no hemos centrado en el perímetro, los responsables de seguridad no están vigilando la red por dentro, empieza a desplegarse, empieza a robar credenciales hasta que tiene las credenciales del controlador de dominio. Cuando llegas al controlador de dominio, la red destruye. Estás administrando la red con los administradores. Esto se puede utilizar para muchas cosas. En el momento que estoy aquí, ¿qué hacen los malos ataques de estado? Pues me voy a los servidores intermedios, servidores de base de datos, servidores de correo, servidores de ficheros, y saco la información más relevante de la organización. Si estoy atacando una empresa y está desarrollando un avión, saco la información pertinente de qué desarrollos me hacen falta del avión para equilibrar el gap con otros, ¿no? Y muchas veces también vamos a esta capa de los clientes porque le robamos información a los altos cargos de esa organización y lo podemos extorsionar. Y si soy un grupo de ransomware, pues me cargo toda la red mediante el scrap, ¿vale? ¿Por qué nos pasa esto? Porque todo tiene vulnerabilidades, porque realmente la informática se ha desarrollado muy deprisa y cualquier cosa, las aplicaciones, los navegadores de web, los sistemas operativos, incluso el firmware y el hardware, tienen vulnerabilidades. Entonces, el atacante lo único que tiene que saber es cuál es la vulnerabilidad, desarrollar el programa que lo explota, y con eso podemos infectar y podemos coger control local. Luego, importante, persistencia. ¿Me quedo en el ordenador? Podemos ir a niveles como tenía la NSA, según la información de Snowden, que te formateaba, o sea, te infectaba en la partición inicial del disco duro, que aunque tú formatearas el disco duro, ellos seguían contigo. Eso a mí me ha parecido siempre maravilloso, ¿eh? O persistencia, como tenemos en los teléfonos móviles, que simplemente apagando el móvil, tú quitas el malware. Eso no lo sabes, si la has quitado o no la has quitado. Pero normalmente apagando el móvil se quita el malware en el 95% de los malware que están activos ahora mismo. ¿De acuerdo? De móvil. ¿Listo? Luego hay tipos de vulnerabilidades. Tenemos las conocidas, que tienen su CVE, eso lo conocéis, ¿vale? Y eso se van publicando, no se las publican en el portal, ni si bien las publican en su portal. Luego tenemos dos tipos de vulnerabilidades que tienen un punto de tratamiento especial. Día 0 y día 1. ¿Alguien sabe lo que es una vulnerabilidad 0? Que no se conoce nada de ella antes. Que no la conoce el fabricante. El atacante sí. No la conoce el fabricante, con lo cual no hay parches. Con lo cual, esa vulnerabilidad, si tú la utilizas, entras. ¿Listo? Vulnerabilidad 1 es que la conoce el fabricante ha publicado parches, pero nuestros administradores son bastante lentitos. Eso no suele pasar. Y hay un plazo temporal de 12, 24, 48 horas, una semana, un mes. Ya empieza a cagar el arma para fusilar a alguien. Está la vulnerabilidad activa, conocida por todo el mundo, incluso con exploits. Y nadie ha hecho nada. ¿Vale? Y dice, ¿y esto tiene precio? ¿La vulnerabilidad de acero? Pues sí que lo tiene. ¿Eh? A ver si aquí tenemos, estas son las de sistemas operativos. Ahí tenéis arriba Windows. Bueno, creo que me he ido de caña. Aquí tenemos la de Windows, Mac, Linux y cualquier otro sistema operativo. ¿Y qué valen? Pues valen $1 millones. Esto a propio, como lo voy a dárselo a la universidad, son antiguas, ¿no? Son de 2018, creo, 2019. ¿Cuáles son las más buenas? Ejecución remota de código, RCE, en Windows, sin intervención del usuario, pero kit. ¿Vale?
¿Cuáles son las chiquilicuatres? Pues todo lo que sean gestores de contenido de los navegadores o de las páginas web. Eso de regalo, $10,000. Estos $10,000 aquí no es dinero. ¿Vale? Si nos vamos a los móviles, pues tenemos que muchas veces la gente se cree que la unidad de iOS es más cara que la de Android y es al revés. La más cara es la de Android. ¿Por qué? Porque tiene el 60% de paro. ¿Listo? Y ahí tenéis un poquito, pues, atacando a los navegadores, a la mensajería, y ya aquí pues te pone ejecución remota de código, o ir al ring 0 ring 1, que ya convertirte prácticamente en dueño del teléfono, como si lo hubieras craqueado. ¿Listo? Y esto, lo malo, es muy difícil de detectar. Porque así como a Windows, a Linux, le exigimos todo el código fuente en la mano, todo perfectamente clarito, llegas a Apple, y Apple es lo más oscuro, era como Microsoft al principio, como Microsoft en 2001-2002. Y Android tiene todo el código, pero los teléfonos, como le tienen mucho a los usuarios, se como que se blindan mucho. Y eso hace que la vigilancia en tiempo real y el análisis forense sea muy difícil. Hay que incluso engañar al sistema operativo para poder hacer esas cosas. Si lo quiero, y os lo digo desde el lado defensivo. Con lo cual, y luego, con las comunicaciones que nos ofrece un móvil, yo creo que me hace falta poner un equipo de vigilancia del CNI para seguirte a ti, que es un tema malísimo, que va a ser un yihadista en potencia. Yo te monitorizo el móvil y sé si estás bien de salud, dónde has estado, cómo te lo has pasado bien, dónde has pasado el fin de semana, eso. ¿Eh? Porque además no nos separamos de los móviles. Quieras que no, ¿vale? Vamos a seguir. Damos alertas, ¿eh? Esta es una alerta que sacamos con el Log4j a principios del año pasado, ¿eh? Damos la alerta y dice que muchas veces muchos nos dicen, no, si yo ya he lanzado la alerta, y de lanzar la alerta a verificar que los organismos han implementado las condiciones para resolver esta alerta de ciberseguridad, ten en cuenta que esta alerta era una biblioteca de Java y que es una alerta que te podía afectar a miles de cosas. Y fijaros aquí que os pongo quién la está utilizando. Lo estamos utilizando los scriptkiddies, que son los miners y los que hacen botnets. La están utilizando el cibercrimen para infectar con ransomware. Y están utilizando los ataques de Estado. Es decir, que los Estados han utilizado los derechos. Y mandábamos una alerta, hacíamos la reincidencia y la gente, pues muchas veces, no reacciona en cabeza ajena, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco todo lo que pasa. Ahí se ve un poquito esta herramienta. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos. A ver, voy a presentar algunas herramientas las que tenemos. Es la herramienta con la cual le podemos decir a un organismo, esto es lo que el atacante sabe de ti. Es que puedo decirle a un organismo qué sabe el atacante de él, qué dominios tiene, qué IPs, qué vulnerabilidades tiene en cada uno de los dominios, lo que el atacante en modo pasivo es capaz de recolectar de internet de tu organización, cuántas credenciales comprometidas tiene, si se están vendiendo en el mercado negro credenciales activas. Tú tienes la credencial en el mercado negro, alguien te la ofrece, pero tú no sabes si esa credencial al final te está engañando y no tiene un acceso comprobado a la organización. Pero lo normal, estos tíos son bastante serios y el que te lo vende, y cuando el precio supera los $100, la credencial, por desgracia, funciona. Y estoy hablando que entráis en una organización grande, como puede ser un ministerio español, por $100. Por lo cual, eso es bastante grave. Aquí os pongo un poco lo que se notificó el año pasado. Se notificaron 81.000 quiebras en correos y 3.600 credenciales de venta en el mercado, ¿vale? Y además, pues todas esas cosas que nosotros tenemos aquí, tenemos una herramienta para hacerle también un escaneo de vulnerabilidades activo a los organismos que se llama ANA, y esta herramienta que luego le enseñaré, que se llama Reyes, es nuestra herramienta de ciberinteligencia, ¿vale? Bueno. Vamos a pasar al segundo punto. Nosotros, ¿acordáis la presentación que os puse del
del CNI con todas las cosas, ¿no? Aquí están las tres direcciones generales. Dice, ¿por qué se dedica el CNI a ciberseguridad? Porque los sistemas TIC de la administración, de la sociedad en general, son súper sensibles y le tenemos que dedicar todo el cariño que podamos. Por eso se le encarga al Centro Nacional de Inteligencia. Dice, ¿quién se encarga de ciberseguridad en el centro? ¿Solo nosotros? Se encarga más gente, ¿eh? Se encarga el CTN, en la Dirección General Tecnológica Operativa hay unas unidades que se encargan de hacer su ley, y en la Dirección de Inteligencia hay unas unidades que se encargan de hacer su ley. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Porque lo que sí que ha hecho el CNI, que no han hecho otros servicios, y lo voy a comparar con Alemania, es que nosotros hemos incluido toda la cadena de valor de ciberseguridad en el mismo servicio de inteligencia, ¿no? Nosotros, CCN, nos dedicamos a la defensa de redes con el CCNCR. Gestionamos incidentes, proporcionamos capacidad de detección y las operamos, hacemos análisis con ente y ofrecemos al centro la capacidad de intercambio con los CER, con nuestros equivalentes. ¿Quiénes son nuestros equivalentes? Pues el CER del Reino Unido, el CER francés, el holandés, el danés, el noruego, el rumano, ¿vale? Eso tenemos una serie de grupos en la Unión Europea que nos permiten ese intercambio, ¿no? Aquí aplicamos este primer intercambio. Luego tenemos la unidad, le llamamos SIGIN, de inteligencia de señales. ¿Quiénes son nuestros equivalentes de unidades SIGIN? La NSA americana, el BND francés, la DGC francés, perdón, el BND alemán, la DGC francesa, ¿listo? O el GCHQ británico, ¿no? ¿Qué son estas unidades? Son unidades de inteligencia de señales. Esto, si hay un componente técnico elevado en cualquier servicio de inteligencia o en cualquier estado, son estas unidades. Porque estas unidades se dedican a la adquisición técnica de lo que sea. De lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué nos ofrece nuestra unidad de inteligencia de señales? Pues una visibilidad del espacio de Internet que no suele tener un CER gubernamental, ¿vale? Como decía, vamos a comparar las actividades que hacemos dentro del CNI con lo que hacen los alemanes. Esto lo hace una unidad alemana que está ubicada en Bonn, lo hacemos nosotros, se llama BSI. Eso que está ahí arriba lo hace el BND alemán, que está ubicado en Múnich. Y la atribución, que nos la hacen las unidades de inteligencia, la hace el BCV, que está ubicado en Colonia. Entonces, en Alemania, esta actividad que tenía que estar súper integrada, porque si no, no somos más rápidos que los atacantes, pues lo tienen entre servicios, con los problemas de coordinación que ya sabéis que tienen, ¿no? Además, hay que integrar la información, integración de información de SER, integración de información técnica de SIGIN, integración con otros servicios de información técnica de inteligencia. Coordinándoselo así, que nosotros, con menos inversión que muchos más países, pues tengamos algunos resultados un poco más buenos que otros países. Eso no quiere decir que no nos ataquen, nos endiñan como a todos. Más no, como a todos. Bueno, nuestras misiones, ¿a qué nos dedicamos exactamente? Ahí tenéis, por supuesto, nos regulan con la ley del CNI, luego nos sacan un real decreto en 2004 que regula nuestras funciones y luego nos han sacado muchos reales decretos que nos han dado matices, ¿no? En un sitio, pues realmente nuestro Real Decreto Matriz es el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad. No sé si lo habéis estudiado. ¿Os suena el Esquema Nacional de Seguridad? ¿Cuántas medidas tiene? ¿Cuántas medidas? Tú has dicho que sí, que lo conozco. ¿Y alguna? ¿Cuatro? ¿200? ¿73? ¿73 medidas? Seis principios básicos, 15 requisitos mínimos, 73 medidas de seguridad, ¿vale? Bueno, pues ese Real Decreto, que es el que marca el nivel de ciberseguridad de las administraciones públicas, para nosotros, además, hay dos artículos donde extienden las funciones del CCNC. Y ahora los pondré de manera resumida, pero después, en esta ley, que es la que transpone la Dirección de Seguridad en Red de la Unión Europea, la 12/2018, pues nos da la obligación de coordinar los incidentes en caso de incidentes severos. Y tuvimos más leyes
han incrementado nuestras funciones. Nosotros aquí tenemos que atender. Tenemos que atender los sistemas clasificados. Todo sistema que maneja información clasificada y sufre un incidente lo tenemos que investigar nosotros. Además, esto no es delegable. Sean públicos o privados. Los sistemas del sector público, todos, ¿quiénes son? Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, 17, más dos ciudades autónomas y 8.300 ayuntamientos. Más todo lo que se llama sector público institucional, que son todos esos consorcios, agencias, etcétera, que rodean a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a la AFI, ¿vale? Son muchos componentes, ¿de acuerdo? Y luego, a cualquier empresa que maneje información estratégica que sea atacada por un servicio de inteligencia. Es decir, que en ese sentido, pues tenemos que servir al sector privado bastante. ¿A qué nos dedicamos? Pues tenemos tres líneas de trabajo, una dedicada a prevenir los ciberataques, otra dedicada a detectar y otra dedicada a responder, ¿vale? ¿Qué hacemos en prevenir? Pues proporcionamos guías, auditorías de sesiones, mucha formación. Yo os recomiendo que visitéis la plataforma Ángeles y mucha, y sobre todo, pues ayudar también a las administraciones públicas a implantar el Sistema Nacional de Seguridad. Para nosotros el Esquema Nacional de Seguridad es un instrumento muy poderoso. Si las administraciones lo aplicaran, todos sus principios, yo creo que los podríamos reducir. De los incidentes que os voy a contar ahora, los podríamos reducir en un 80%. Fácil, ¿vale? Los ataques que recibimos son porque la parte defensiva hacemos mal las cosas. ¿Eso se puede corregir? Sí, se puede corregir con el tiempo. Pero tenemos un problema, que normalmente toda la parte de ciberseguridad siempre ha sido la cenicienta dentro de los servicios TIC de las administraciones, con lo cual son poca gente, con pocos recursos y con muchas obligaciones, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que tenemos que vivir con ella, ¿no? La segunda, que es la que es más sexy, ¿no? La segunda línea de actividad, la de detección, está, pues también tenemos lo que llamamos equipos de respuesta rápida, tenemos tres equipos de cinco personas que cuando hay un incidente crítico, los despegamos. ¿Vale? Entonces, estos tienen que tener muchos perfiles, tienen que saber muchísimo de tecnología y tienen que saber mucho del atacante. Por supuesto, son los que resuelven lo que llamamos nosotros ataques complejos, que son los ataques que vienen de estados. Y luego, esta unidad es la que se encarga de intercambiar información. Tiene que recopilar y estructurar todos los ciberincidentes que recibamos y, además, montar lo que llamamos plataforma nacional, que ahora hablaremos de ella. Finalmente, tenemos, como sabíamos que la respuesta es lo que más les cuesta a las administraciones, pues tenemos esta área de respuesta, que su misión fundamental es crear la red nacional de SOC, que ahora os la explico, ¿vale? Además, como está integrada en el SOC, el SOC más grande que ahora mismo se está constituyendo, que es el Centro de Operaciones de Seguridad de la Administración General del Estado, pues realmente tiene que responder al resto de incidentes. Cuando vemos que el incidente es de un estado, pasan a entrar estas personas, pero si son los incidentes de ransomware, un incidente de poca monta, pero de alto impacto, pues entran los otros. ¿Vale? Lentito esto. Y durante nuestro tiempo de operación, pues hemos desarrollado muchas herramientas. Ahí tenéis todas las herramientas que desarrollamos. Si os vais a la página web del CCNCER, ¿algún comentario sobre las herramientas? Son mujeres. ¿Y por qué? Claro, por eso digo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque herramientas femeninas. Tenemos Reyes, Gloria, Inés, Siri, Loreto, Severino. Y te han puesto los nombres de mujeres. No me pregunten más porque no te puedo responder. Bueno, realmente, esto ha sido nuestros primeros 20 años. En los siguientes 20 años, lo que esperamos hacer es hablar solo de esto. Es decir, no vamos a hablar mucho de herramientas. Porque, claro, al principio, las herramientas principales que desarrollamos eran porque necesitamos detección adicional cuando estábamos investigando los incidentes. Y o tenían licenciamiento o eran difíciles de desplegar. Entonces, pues conseguimos herramientas muy fáciles de desplegar que nos permitieran eso, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a los organismos les decimos, utiliza herramientas que estén en el catálogo, es decir, si vas a comprar un EDR, sabemos lo que es un EDR, Endpoint Detection and Response, te vas a comprar
algo y lo pintan porque eso, por lo menos, podemos decir que tiene seguridad verificada. Vamos a integrar un montón de herramientas en la plataforma, vamos a ver cuáles son. Vamos a desarrollar la red nacional de SOC y todas las herramientas de detección que teníamos antes nos las van a operar estos señores. ¿Y esto cómo se hace? Pues un poquito, bueno, esto es un poco la coordinación. Secar un poco los problemas de coordinación que veáis que no es trivial. Yo cuando hablo con la AGE, con la Administración General del Estado, hablo con 55 personas, entre Ministerio y AGE. Porque cuando mandamos una alerta, y mandamos una alerta a 55 personas, me pueden contestar 53. Con lo cual, la generación de redes es importante. Cuando hablamos con justicia, por ejemplo, y hay 11 comunidades autónomas que tienen la transferencia de justicia, pues estoy hablando con un grupo de 17. Que algunos sitios coinciden con los de comunidades autónomas y otros sitios no. Cuando hablo con comunidades autónomas, estoy hablando con 125, 89 comunidades autónomas y 36 del sector salud. ¿Vale? Aquí tenemos además los representantes de universidades, que tenemos dos o tres representantes que a las 50 universidades públicas les tiene que llegar esa información. Y además, pues tenemos las entidades locales. Tenemos cuatro o cinco representantes que le tendrían que llegar la información. Yo me conformo con los 250 ayuntamientos que son más de 50.000. Y a los pequeñitos, pues si les pasa algo, le damos la bendición. ¿De acuerdo? Sí. Porque universidades y no otro tipo de... Porque las universidades son universidades públicas y están dentro de ese grupo de trabajo de seguridad. Cuando hablamos de agencias, normalmente la agencia depende de un ministerio o depende, pero pasa que hay agencias con peso suficiente, como por ejemplo puede ser agencia tributaria o servicio de empleo público estatal o seguridad social, que tienen vida propia. Pero normalmente las agencias, sobre todo las vemos mucho en comunidades autónomas y entidades locales, son la información que regamos por esta vía, que tiene que llegar a través de su organismo matriz. Luego sabemos que no llegue. Entonces tenemos que habilitar otros canales, ¿no? Nosotros estamos en Clive también. No seamos públicos. No, están todas y casi todas utilizáis Red Iris. Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces nosotros incrementamos la vigilancia en Red Iris con Initec, ¿vale? Y luego, pues, a entidades locales, a través de la Federación Española del Municipio, muchas veces con convenios, con lo cual tenemos mucho ruido. Los técnicos nuestros, cuando tenemos, pues tenemos que atacar muchas veces en muchos planos a la gente, con lo cual que sepáis que la coordinación es compleja. Esa sería la coordinación un poquito institucional, ¿eh? Pero luego tenemos la coordinación técnica pura y dura. Entonces, tuvimos a alguien, ¿se acuerda de WannaCry? ¿En qué año fue? Muy bien, 2017, el mes 12 de mayo. Como siempre, todos los incidentes, los hijos de puta, en viernes. Siempre en viernes. No puede ser un martes a las 10 en hora de oficina. Siempre en viernes. Bueno, pues, bueno, ¿crees? El viernes en viernes. Se montó tal nerviosismo, porque claro, al caer telefónica ya fue la cabose. Cuando que teníamos tantas demandas de información que se detectó, pues que había que establecer un foro donde pudiéramos regar la información de una manera rápida. ¿Cómo se puede regar la información de manera rápida? Pues a través de los proveedores privados. Fijaros que en este grupo, Sys.es, tenemos ahí arriba, en línea esas son los CER públicos, ¿eh? Las capacidades de respuesta pública. En medio tenéis a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, general y autonómica. Y abajo tenéis los CER privados, ¿eh? Y realmente, si tú le das la información a estos seres privados en caso de crisis, van a llegar a un montón de entidades públicas y privadas. ¿Por qué? Porque son los que le dan los servicios de seguridad gestionados a estas entidades públicas y privadas. ¿Problema? Bueno, no hay muchos países que tengan esto. De hecho, al montar esto, en 5 años, de 2017 a esta parte, España es el segundo país que más CER tiene. Por eso salimos también valorados en ciberseguridad en todos los sitios. Por eso y por otras cosas. O tenemos casi 50 CER aquí, Estados Unidos tiene 100, pero que Estados Unidos es más de 300 millones, nosotros somos 45. En Iberoamérica, el único que se acerca es Colombia, que tiene 21. Y ya todos los demás, fijaros que tienen, y algunos que los que están en blanco, que no tienen nada. No tienen ningún CER reconocido. ¿Listo? Eso está bien, pero eso parecía el monasterio de Silo. Ahí no hablaba ni Perry, porque todos compiten. Digo, yo voy a poner la información aquí para que aquí no funcione. Entonces, el siguiente paso que hemos hecho
es crear la red máscara de software, donde les ponemos un punto a los operadores privados. Y tenemos dos divisiones. Primera división, estar en la red nacional de software en modo Google o en modo informado. Y muchas veces ya en los pliegos salen que quieran, la administración pública que quiere que le operen su capacidad, tiene que ser Gol. Con lo cual, en Gol es que estamos durante todo el mes midiendo el intercambio. Y si no intercambia, pues lo bajamos de categoría. No le sacamos la tarjeta roja, pero casi. Dime. La relación de SOC, o sea, no significa que el Estado tenga un SOC por ciclo de propio, sino que se basan en los SOC del resto de empresas. Mira, te lo voy a desarrollar un poquito. Aguántame esa pregunta, ¿vale? Los SOCs. ¿Qué tenemos? ¿Eh? Pues tenemos el buque insignia, el SOC de la AGE, dentro de operaciones de estructura de la AGE. Ese es un SOC que se está gastando el Estado ahora mismo unos 50 millones y tiene la voluntad de meter más dinero, 50 millones de euros. Luego tenemos grandes ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, tienen sus propios. Entonces, cada uno hace su inversión ahí, ¿vale? Luego tenemos las comunidades autónomas. Ahora, importante, hay muchos acrónimos y muchas veces hablamos con muchas palabras. CERT, Computer Emergency Response Team, es decir, Computer Security Incident Response Team, y SOC para mí es equivalente. Sobre todo cuando miras hacia adentro y estás haciendo y estás haciendo detección, haces lo mismo. Otra cosa que luego el CERT tiene una interlocución hacia afuera que no tienen a lo mejor los SOCs, pero realmente lo mismo. Entonces aquí vas a tener el CERT, un SOC autonómico, pues tienes Andalucía CERT, CC, CESIRGAL, CESIRCV, estos tienen todos CESIR, pero luego tenemos un montón de nombres que se están constituyendo ahora que van a hacer SOC. Pongo aquí los logos de los que están avanzados, o que son avanzados en ciertos campos. Por ejemplo, CESIRCV está muy avanzado en cómo llegar a las entidades locales. Región de Murcia es un modelo de SOC de cómo la comunidad autónoma, por ser uniprovincial, da servicio a las entidades locales. Es decir, Ciudad Catalana está muy avanzada en el sector salud. ¿Vale? Entonces, lo resalto. Luego tenemos las entidades locales. Diputación de Córdoba, Cabildo de Tenerife, por ejemplo, ¿qué me gusta de la Diputación de Córdoba? Es la única diputación que le ha quitado los CPD a los ayuntamientos. De menos de 50.000 no tienen ningún CPD, todos están en la Diputación. Eso es un avance. Y además ha hecho la salida agregada a Internet de toda la Diputación. Es que si no, aplicar ciberseguridad es un infierno. Entonces, esas medidas que parecen triviales, pues solo hay dos diputaciones que hagan eso. Todas las demás, hasta 50, pues es un carajado. Hablando mal y pronto, ¿vale? Y luego tenemos SOCs exteriores, puertos del Estado, todas las autoridades portuarias le dan desde puertos del Estado eso. Pero va a haber SOCs exteriores en salud, en el sector de aguas, etc. ¿Listo? Y además, tenemos los SOCs privados, que son los que operan esos SOCs. Hay dinero, ¿eh? A las comunidades autónomas le dieron 120 millones, a las entidades locales, los ayuntamientos de más de 50.000, 93 millones, etc. Hay mucho dinero. El SOC de justicia se gasta 10 millones al año, que es un dineral para un único ministerio. Y entonces, todo esto, para el que esté interesado, se va a la página web y se puede descargar este documento, que es como nosotros consideramos que se debe montar estos SOCs, ¿vale? ¿Cómo se compone? Personal. El SOC son personas que tienen que mirar pantallas y tienen que decidir cosas. Luego tendrá mucha inteligencia artificial que le ayude a cribarle la información, pero hacen falta personas y expertos. ¿Quién tiene el expertise? Las empresas. ¿Cuál es mi número ideal? 20% de la administración, 80% de las empresas. Eso es lo que tú me estabas preguntando. Yo casi preferiría un 20-30% de la administración para que el conocimiento se quede en la administración, que para eso pagan. Pero eso sé que muchas veces que a muchas administraciones le es imposible. Entonces tenemos algunas administraciones, y fíjate que me duele mucho, como el SOC del AGE, que estamos en 10-90. Y de ese 10%, el 8% lo ponemos nosotros, no lo pone el organismo que paga. ¿Listo? Y tenemos SOC como el del mando, que es un 60-40, 60 de personal propio. A mí me gustaría esos modelos, porque es mejor que tú te defiendas de tus cosas que las defiendas tú, no las subcontrates, pero es lo que hay, ¿vale? Ahora mismo las organizaciones tienen mucho dinero y muy poco personal, ¿vale? Y luego, para coordinar a todos estos SOCs, pues tenemos la plataforma. La plataforma de todas las herramientas que os he dicho, nos quedamos con estas cuatro. Hoy, bueno, Lucía, Iris, Rey y Ana.
para auditorías, credentials para ciberinteligencia, Iris para visibilidad, la voy a enseñar ahora ahí un poquito, y Lucía para ciberincidentes. Y todas las demás herramientas que tenemos muchas, que yo pongo algunas, tienen que operar los SOCs autonómicos, locales, ministeriales, de la AGE, el que toque. ¿Vale? Y con un objetivo, tenemos que responder, pero sobre todo tenemos que intercambiar. Que muchas veces respondemos y no intercambiamos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si me funciona esto. Si todo está abierto, vale. Bueno, esto es Iris. Esta es la plataforma Iris. ¿Qué hace Iris? Agrega toda la información que tenemos nosotros de los organismos. Entonces, pues Iris te dice un poco en cada región de España cuántos organismos hay, cuántas herramientas tenemos activas. Y ahora lo que vamos a hacer. Veis ya que aquí aparece el tag Red Nacional de SOC, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es poner aquí a todos los SOCs, de tal manera que podamos ver qué SOC comparte, qué no SOC comparte, y luego tenemos una cosa que es el mandato de la Directiva de Seguridad en Red de la Unión Europea, es decir, los sectores estratégicos que tenemos que proteger. Ahora mismo, con la ley que tenemos ahora mismo activa, son 12, que son los que tenéis aquí. Son 12, administración, alimentación, bancario, energético, espacio, hídrico, investigación, ¿vale? Y luego también, pues, podemos filtrar por qué organismos están más maduros, menos maduros y qué tipo de organización. A ver si responde esto bien. Si nos vamos, por ejemplo, ¿a dónde queréis que nos vayamos? A Galicia mismo. Sí. Bueno, ya estamos en Galicia. Te da un poquito por cada comunidad autónoma cuáles son sus valores genéricos. Podemos pasar a las provincias. Y dentro de cada comunidad, pues podemos ver un poco cuáles son las últimas alertas gestionadas, los últimos incidentes gestionados, qué vulnerabilidades, qué comprometidas, etc. Mientras más cositas estén en verde, más visibilidad tenemos nosotros. Tenemos más herramientas, podemos ver más cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego también, pues, podemos llegar a nivel municipio, ¿no? Y vamos a ver qué aquí en La Coruña. Aquí pues tenemos pues Carvalho, Coruña, Ferrol, etcétera, 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 y vemos ahí los municipios. Mira, aquí hay uno que está muy bien, que se llama Cambre, no lo conozco, no lo he visitado nunca. ¿Vale? Si queremos saber un poquito las amenazas que estamos viendo en tiempo real. Sí, a esta foto vamos a acceder. No. Alegro de esta pregunta. Vemos aquí un poco la fuente, esto nos llega del CIEM global que tenemos. Habrá otras, pero no están saliendo del 100 porque estamos viendo, para que vean un poco que esto es en tiempo real, pues estamos viendo alertas del 20 a las 2024, ¿vale? Y estamos viendo, por ejemplo, esta que vemos aquí, pues detección de contacto con una IP comprometida en la Diputación Provincial de Cádiz. Ya está cerrada porque se habrá considerado que es falso positivo o que se ha mitigado la alerta. Con lo cual aquí podemos llevar en tiempo real pues toda la información de qué amenazas aparecen, ¿no? De hecho, si lo viéramos aquí, que no ha faltado ninguna alerta, lo normal es que aquí te vayan saltando, ¿eh? Como aquí acaba de saltar ahora, que no lo vemos. Qué mala suerte, yo lo estoy viendo aquí. A ver, ahí tenéis la alerta. Se ve en tiempo real, pero esto es para las visitas. Eso lo hacemos para las visitas. Estas cositas de las alertas para las visitas, porque para que vean que, para que se crean que controlamos. Luego voy a preguntar, ¿vosotros creéis que controlamos? Pero os lo voy a preguntar después, ¿vale? Preguntas, eso es un poquito para que veáis cuál es la filosofía. Dime. Porque todos los SOCs no tienen instaladas todas las herramientas. No, porque no estoy hablando del SOC. Los SOC es una iniciativa que estamos lanzando ahora. Ahora mismo realmente nos movemos a nivel organismo. Y todas las herramientas son de uso voluntario. Ninguna es de uso obligatorio. De hecho, ahora lo que tenemos que trabajar es en las capacidades y los despliegues de herramientas que tengan ellos, integrarlos aquí. Para que tengamos la visibilidad completa y podamos dar alertas generales y podamos hacer, aplicando inteligencia artificial, pues con toda esta cantidad de datos que llegan, que nos están llegando casi, yo ya diría, cientos de millones de eventos al día, pues poder hacer información con ellos. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar, si no, me estoy enredando aquí y no vamos a... ¿Dónde está? Vamos.
Bueno, pues vamos a hablar de ataques. Vamos a hablar un poquito de ataques. Porque quiera, tenemos informes de alto nivel. Aquí tenéis un montón de informes. Este es el informe general, el del año pasado. El informe 24/2022. Y luego sacamos dos informes, que uno es de telefonía móvil y otro de activismo. Y el de activismo ya lo sacamos con inercia, porque realmente no lo consideramos un peligro realmente importante, ¿no? Pero el que quiera, hay muchos de estos informes que están públicos en la página web. Luego hay informes como este, por ejemplo, que no se publica, de cibervigilancia, que es un informe mensual. Estos informes que son trimestrales de amenazas solo se le mandan a las autoridades, pero bueno, que sepáis que estamos publicando el 80% de lo que se hace dentro del CCNT, publicamos bastante, ¿vale? Bueno, incidente. Incidente. ¿Cuántos incidentes gestionamos el año pasado? 55.000. Y ahora yo os pregunto, ¿lo hemos visto todo? No. Con la red nacional de SOC esperamos verlo todo. Pero por ahora vemos lo que vemos, ¿no? Es muy importante saber que esto, los bajos, medio, altos, siempre clasificamos los incidentes en 5 niveles, los bajos, medio, altos se deben de resolver por los organismos y hacer posible con herramientas automáticas. Son inicios de ataque, son fases iniciales que el atacante hace dentro de la red, eso sí tenemos que ser capaces de detectarlo y cortarlo. Y los incidentes muy altos y críticos son incidentes que realmente nos han hecho daño en algún sentido. Ya los críticos es que se han salido fuera del ámbito de la organización. Ahora os voy a contar incidentes críticos que seguramente muchos de vosotros conocéis, pero a lo mejor no conocéis algún aspecto técnico, ¿no? ¿Cómo nos ha estado este año? Pues para nosotros la pandemia fue 2021. En la pandemia yo estaba todos los fines de semana fuera con un incidente en el CEPE, en el ministerio, en el otro. Claro, cuando un organismo lo tiene todo caído, no te puedes con el teléfono de la oficina y decirle, venga, chaval, ¿has hecho esto? ¿No has hecho esto? Necesitan un poquito de cariño. Nosotros lo que les decimos es que el CCNT, cuando hay un incidente, se mete en el barro con el organismo. O salimos los dos del barro, o nos quedamos los dos en el barro. Pero vamos, lo normal es que tenemos que salir del barro. Entonces, al tener tantos incidentes en 2017, pues hemos aplicado una serie de medidas y hemos logrado bajar. Igual es un efecto óptico y en 2023 volvemos a subir desmesuradamente, ¿vale? Simplemente que lo tengáis. Bueno, entonces, de esto hay un componente de incidentes, de esos 55.000, exactamente 16.500, que para mí sería el modelo, lo reportan los organismos. Entonces, esos incidentes tienen muchas ventajas. Porque nosotros cuando hablamos con un organismo con un incidente, yo le mando un mensaje a ellos de que creo que tienes aquí un incidente con una peligrosidad media o alta. Y el organismo me contesta, sí, tengo el incidente, pero no es media. Tengo un impacto crítico, porque lo que tú pensabas que era una fase inicial es que realmente me lo han cifrado todo. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer mucha comunicación. Cuando el incidente viene del organismo, me viene ya depurado con su impacto. ¿Listo? Entonces es importante que esta gráfica suba y que ahora estos 30% de incidentes, que son los que nos llegan de los organismos, pasen al 80%. Cuando me lleguen el 80% de los incidentes de los organismos, diré, ahora yo os puedo decir que vemos casi todos de los 55.000. Ahora, esos incidentes, nunca vas a tener la capacidad completa, pero podemos ver casi todos. Y aquí os pongo los organismos que más comparten. Este es nuestro cuadro de honor. Por supuesto, el primero es Junta de Andalucía, pero es que Junta de Andalucía comparte al mes 700 y 800 incidentes. Al mes. ¿Vale? Fábrica Nacional de Molinos de Timbre, unos 400. Es decir, que de estos incidentes, pues los que más comparten, y luego vemos organismos muy poderosos que comparten dos incidentes al mes. Hombre. Lo importante, y por eso digo muchas veces que es importante el intercambio, porque es de lo que para ti es un incidente que puede ser de bajo nivel, para otro organismo puede tener un impacto crítico. Entonces, si compartimos todo, podemos dar alerta mucho más fina a los demás. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí os dejo una serie de definiciones. Como esta presentación se la queda la organización, que sepáis un poquito, y aquí me voy a mover en el nivel de
de agente de la amenaza, el fenómeno, y voy a hablar solo de estos tres, de ciberespionaje, ciberdelito y ciberguerra. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenéis todas las definiciones completas. Si nos vamos un poco, aquí son las cosas que nos preocupan, y me voy a ir solo a las tres de arriba, que nos preocupan. Como organismo importante de la seguridad del Estado y de protección del patrimonio tecnológico, lo que más nos preocupa es el ciberespionaje y el robo de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestras empresas se debiliten, que nos roben el know-how que tenemos, o que nos roben los secretos de Estado, o las conversaciones de nuestro presidente del gobierno. Y eso duele. Independientemente del cariz político que tú tengas y que tenga el presidente del gobierno. ¿Vale? Entonces, para nosotros esto es lo más importante. ¿Quién nos ataca? Pues nos atacan fuerzas armadas de otros países, servicios de inteligencia de otros países y actores que contratan estos dos de otros países. Eso es lo que llamamos actores sponsorizados por Estados. Luego, lo segundo es cibercrimen. Esto es lo que tiene más volumen. El fenómeno más conocido es el fenómeno del ransomware, ese malware que cifra los ordenadores. Y, pues, de hecho, tenemos mucho tiempo en seguir a los grupos de ransomware. ¿Vale? Y finalmente nos preocupa la ciberguerra. ¿Sabéis cuánto se tarda una herramienta de ciberespionaje que se convierta en una herramienta de ciberguerra? ¿15 líneas de código? Donde si tú tienes implantes en todo el parque de un ministerio, le cambias esas 5 líneas de código y le dices cifra todo el ministerio público. Por eso muchas veces hablamos de agentes, pero que técnicamente es una fase más de un ataque. ¿Vale? Luego tenemos activismo. Esto siempre, cuando lo digo delante de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se molestan un poco. Pero ataques de ciberterrorismo no hemos tenido nunca. Ataques de ciberguerra hemos tenido muchos. Normalmente los grupos terroristas no tienen capacidades técnicas para realizar ciberataques. Los estados tienen muchas capacidades para hacer ciberataques. ¿Vale? Un poquito las tendencias. Vamos a hablar un poquito de ciberespionaje. Primer caso, ¿desde cuándo se produce? Desde los años 90. Primer caso que vimos nosotros, ¿eh? Ataca una embajada en Europa por un acto posiblemente ruso, ¿vale? En 1999. ¿Cuánto vemos al año? 30 o 40 casos al año de ciberespionaje, ¿vale? ¿Esto qué son? ¿Lo sabéis? ¿Qué? ¿Cable submarino? ¿No? Y yo a la siguiente pregunta, ¿dónde está Internet? En Microsoft, en Estados Unidos, porque Microsoft, Google, Facebook, eso está todo en Estados Unidos, Instagram también. ¿Dónde está Internet? Aquí. Aquí tenéis una instalación británica que está en el condado de Cromwell, se llama Google, tiene todas estas cosas para coger todos los satélites de comunicaciones, pero por aquí atracan todos los cables submarinos. Y ya, dejo de hablar. ¿Listo? El 90% del tráfico de Internet, ¿por dónde va? Por cable. Por fibra. El que tenga la fibra, simplemente con la agregación y con la inteligencia, sobre todo el volumen de comunicaciones, saca oro. ¿Listo? Entonces, esto lo dejo para que lo consideréis. ¿Vale? Primer ataque de prensa. Pues Obama, en 2013, acusa a la unidad china. Ahora os voy a dar un montón de nombres raros. En este caso se llama APT-1, porque el nombre se lo dio una empresa de ciudad sudamericana que se llama Mandiant, a esta unidad, que eran 2.000 personas, de un ataque contra 140 empresas americanas. Americanas y de otros países. Ahí tenéis un poquito, creo que ahí tenéis todas las empresas a quien atacar. Datos importantes. Permanecían en el objetivo casi un año, 356 días, y podían llegar a robar 6,5 terabytes de información. ¿Se lo llevan qué? ¿Todo? ¿Todo? ¿Listo? ¿Cómo puede ser que estén un año en el sitio y no nos enteremos de nada? Es para hacérselo mirar, ¿eh? Que no eran empresas, 115 empresas americanas, ¿eh?
Bueno, ahí lo dejamos. Actores, muchísimos. Voy a hacer mejor a ¿no? Tenemos grupos, siempre le llamamos Falda, con origen China, Los Bear, tiene otros nombres con origen Rusia. ¿Estos quiénes son? Aquí hay un principio, nadie conoce a nadie. Somos amigos hasta que nuestros intereses ya no son los mismos. ¿Quiénes son esos? Los mejores, los americanos, los dueños de la tecnología. De hecho, este grupo, el Fusion Group, tenía unos sistemas descifrados. Esto no se lo perdonó nunca Kaspersky, la empresa rusa, que fue la que lo levantó. Pero es que entraban en todo sitio como querían. De hecho, el ataque de WannaCry, las dos vulnerabilidades, la primera que te le daba privilegio y después te hacía el escaneo utilizando el protocolo que usan las impresoras y el intercambio de ficheros, es una vulnerabilidad que está desde Windows XP. Es decir, que conociera esa vulnerabilidad y estos la robaron, podía entrar en cualquier red, nada más le hacían falta que la abrieran el primero, ya después lo tenían todo. Y si sois curiosos y vais a todo lo que publicó Snowden, flipáis, porque además está industrializado. Entonces, estos. Luego tenemos a los bichitos, ¿eh? Tenemos empresas de ciberseguridad, de servicios de ciberseguridad, entre comillas, RCC o Pegasus, ¿vale? Tenemos de lengua española, Machete, Sienta, La Máscara. Tenemos de lengua francesa, Animal Farm. Tenemos de lengua inglesa, Regin. Esto fue muy doloroso, porque aquí en atacó a Belgacom. Belgacom, que es la empresa belga de telecomunicaciones. ¿Dónde está? En Bruselas. ¿Quién está en Bruselas? La Unión Europea y la OTAN. Son ingleses, no somos aliados. ¿Vale? Y finalmente, de ser falso en lengua árabe. Es decir, que aquí ataca todo lo que puede. Y el que no puede, lo compra. Porque aquí hay un problema, que estamos en el salvaje verde. Entonces, solo puedes, lo único que puedes esperar, el temor que tienes es que fracase. Porque falles. Pero no te va a pasar nada. Porque tú lo haces bien, la atribución es difícil. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a poner un caso, esto nos pasó, lo pongo aquí, y esto es lo que hay que cortar, Champion, pocos equipos en Champion. Luego tenemos ciberguerra. Es la misma evolución, vemos menos, digo 10 acciones al año, pero lo que se vemos son 10 acciones al año, por ejemplo, ahora mismo vemos muchas, porque Ucrania está en guerra con Rusia, ¿vale? Aquí tenemos un caso que es más bien un ataque cinético, que es mediante unas anclas. En 2007, en 2006, creo que rompieron todos los cables submarinos de todo el centro del Medio Oeste. Se quedaron sin internet durante bastantes días. Entonces, esto es un ejemplo de un ataque que tiene efecto en ciberseguridad. El ataque más bonito que vimos es el de Sputnik, en 2010. Central nuclear iraní de NASA. Se hacía el enriquecimiento de uranio para el programa nuclear iraní. Tenía del orden de 2.000 centrifugadoras de uranio. Este malware llegó a la red corporativa, detectaba el USB, el USB iba a la red operacional, cuando detectaba un escaneo de red, detectaba una centrifugadora y le cambiaba ligeramente la frecuencia. Y la centrifugadora se quemaba. Y entonces los iraníes cabreados por lo de Siemens, porque ¿qué pasa? Que esta centrifugadora me ha vendido. Y fijaros que logran parar un programa simplemente de un ataque informático. No hay que mandar aviones, no tenemos bajas, no tenemos nada. ¿Vale? ¿Listo? Si vamos ya a caso de Ucrania, pues aquí tenéis un poco pues, los mensajes de atemorización de la población que se hicimos. Y aquí en Ucrania, ¿qué hemos visto? Hemos visto un modelo de malware que no se había visto hasta entonces, que es lo que le llaman ellos Walter, ¿no? Destructores de información de los discos. Lo que pasa es que lo vimos mucho en febrero, marzo, abril del año pasado. Cada vez el malware era de peor calidad. Y luego yo creo que el atacante prefiere estar dentro de la red y enterarse que destruir la red. Entonces, por eso, estas aproximaciones se han cambiado. Pero que sepáis que la ciberguerra es un componente más de cualquier operación o cualquier guerra entre países. ¿De acuerdo? Muy fatal. Bueno, el equivalente a todo esto que pasó en Ucrania pasó también en 2017 con un malware que llamamos WannaCry.
que se infectó una aplicación, se colgó en un sitio y era para atacar a Ucrania, y esto es un supermercado ucraniano. A ver este cómo va a cobrar a los clientes, tiene que cerrar, ¿vale? Pero le atacó a Musk. Musk es la empresa, la naviera, logística, importancia. Tiene una terminal entera para ellos en el puerto de Barcelona. Esta se quedó inoperativa. Y su terminal en el puerto de Barcelona se quedó. Por eso nosotros entramos en este incidente. Perdieron 100 millones de euros con un ciberataque. Entonces el tío de Musk dijo, me he dado cuenta que la ciberseguridad es importante, ¿vale? Bueno, pasamos al cibercrimen. Cibercrimen está cogiendo cada vez más importancia. Ya tenemos que el 16% son cosas de cibercrimen, pero me voy a centrar en el ransomware. Tenemos muchísimos incidentes de ransomware. ¿Por qué funciona tan bien el ransomware? Porque tiene una cadena de valor donde hay gente que desarrolla, afiliados que ejecutan los ataques, y además gente por arriba que compra credenciales, adquiere credenciales y se las vende. Y cuando una víctima paga el rescate, se benefician todos. Y se gana mucho dinero, ¿eh? La media que tienen, esos son todos los grupos de ransomware que han cambiado, son $178,000 por compañía atacada. Y se atacan a muchas compañías. Y en el caso de compañías pequeñas son unos $35,000-$40,000, ¿vale? ¿Por qué funciona tan bien? ¿Y por qué hemos tenido la pandemia? Por el teletrabajo, porque antes siempre atacaban con phishing, ¿eh? Lo tenéis aquí abajo, ¿eh? Correos dirigidos. Pero ahora tenemos credenciales débiles del sistema de acceso remoto, mucha compra de credenciales en el mercado negro, y ellos mismos atacan a los sistemas de acceso remoto, a los Juniper, a los Cisco, a los que toquen, y muchas veces los también configuran. Bien, ¿de acuerdo? Con eso, pues el sistema es buenísimo. Aquí os pongo un ejemplo que muchas veces, cuando hablemos de capacidades técnicas, hablar de un ataque de Estado y hablar de cibercrimen no lo entendemos muy bien. Pero bueno, aquí tenéis el avión en inglés y francés y el avión chino. Otro ejemplo de aviones, el más bonito este, el F-35 americano, el mejor avión de combate del mundo. Aquí tenéis el chino. A ver si veis si se diferencia un poco, le podrían haber cambiado el dron, ¿no? Pues este prácticamente está cogido todo mediante un ciberataque. Mediante varios ciberataques a las empresas americanas que lo desarrollaban. ¿Vale? Ransom tenemos mucho, es más rápido. Vamos a ver algunos casos, ¿eh? Estos fueron los que tuvimos en 2021. Fue fatal. Bueno. CEPE. ¿Sabemos todo lo que es el CEPE? Servicio de Empleo Público Estatal. Pues en marzo de 2021, el grupo RIF lo ataca y le cifra prácticamente toda la red. Tened en cuenta que el CEPE es una organización del Estado compleja, porque es un servicio que se centraliza desde el gobierno central. Entonces, en las 50 provincias hay oficinas del CEPE. Pues entonces empezaron a cifrarse y tuvimos más o menos el 40% de todas las oficinas, todo el parque cifrado. ¿Por qué pasó esto? Porque el atacante compró una credencial que le costó $10. Entró, como no vigilábamos y tenían algunos ordenadores con Windows 7, estaba ya en el fin de su periodo de soporte por Microsoft, pues consiguieron esas vulnerabilidades y luego empezaron a desplegar esto. ¿Qué cosas tenía el malware RIOS? Dime. ¿Por qué comprar una credencial? Pues hay un mercado negro donde tú te pones y tú dices, ahora os voy a enseñar con Reyes, a ver si te puedo enseñar, que tú ves, nosotros ahora tenemos que contratar unos servicios, uno se llama Darbiz, en el cual tú te dices, oye, mira, ahora mismo en el mercado negro están todas estas credenciales, se venden por tanto dinero y te dan la disponibilidad que la quiera comprar. Cuando la compra se retiran del mercado, el tío paga sus bitcoins que correspondan, que normalmente equivalen a 10, 20, 30, 50, $100, y con eso accedes a todos los sitios. ¿Por qué? Porque tú con tu ordenador de tu casa estás accediendo a la empresa, pero te estás conectando a una serie de páginas. Y simplemente con las cookies, que si no las has configurado bien de tu navegador, estás dando toda la información de muchas veces de las credenciales. Con lo cual, todo eso lo coge el atacante y primero comprueba que funcione y después la gente. Pero es porque hemos pasado en 2 años a trabajar en remoto y ahora a eso le llamamos transformación digital. ¿Vale? Bueno, estábamos por aquí. Bueno, aquí donde pongáis despliegue de RT, lo ponemos dos características del malware RIOS, ¿eh? Tenía una cosa que, como todos, muchas veces los administradores tienen el wake online, el despertar a los ordenadores en remoto, este ordenador hacía lo mismo.
a todos los ordenadores atacados, los despertaba, los filtraba y vino. ¿Listo? Y como siempre ataca, nada. O sea, de la, a partir de las 9, 10 de la noche, pues es lo que tenemos. ¿Vale? El siguiente ataque. Pues en abril tuvimos un ataque en el ayuntamiento de Cerro del Castellón. ¿Eh? También robo de credenciales. Diferencia con el otro. En el otro no robaron nada de información. Aquí le robaron 298 gigabytes de información. Claro, con toda la información de la policía local, de la violencia de género, de todas las cosas de los servicios sociales de los ayuntamientos que son especialmente sensibles. Les costó más dinero al ayuntamiento los informes que tuvo que hacer a la agencia de protección de datos que el incidente en sí, de su recuperación, que fueron casi 4 semanas. ¿Vale? Otro ejemplo, un ayuntamiento que no es pequeño, Castellón, tiene 212.000 personas. Es como el ayuntamiento de Jerez, más o menos. Son ayuntamientos que ya no, que no son chicos. ¿Eh? ¿Vale? Siguiente incidente. Río, pero en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Vale? Pues este. Sí, sí, y que ríe, pero no son. No es un ministerio, porque aunque el ataque fue al Ministerio de Trabajo, como era el antiguamente se llamaba Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, compartían red. Y con el precio de uno cayeron dos. ¿Vale? Entonces aquí ya teníamos desplegada una herramienta anti-ransomware que se desarrolló en el CCN y se llama MicroClaudia, pero solo estaba en los equipos clientes. Entonces los equipos clientes nos mandaron este mensaje porque él no pudo cifrar, porque la herramienta se lo paraba. Ahora, él era administrador. Fíjate tú, los malos que son, que podía haber con privilegio haber parado MicroClaudia. ¿Visto? Entonces, ¿qué pasa? Que los 800 servidores que tenían lo cifraron todo. Y el más importante, cifraron el controlador de dominio. Cuando te cifran el controlador de dominio, échate a llorar, como no tengas un backup. Tardas entre 7 y 10 días en levantarlo. Y tiene que venir Microsoft en soporte. ¿Listo? Entonces, otro caso. Importante, el tiempo entre que entró el atacante. Antes lo cifrábamos entre 9 y 10 días. Entre que entraba el atacante, robaba la información y empezaba a ir a avanzar el rango, 9 o 10 días. En este caso, 48. Con lo cual, tenemos que tener vigilante continua y actuar muy rápido. De hecho, ahora mismo tenemos un incidente en Costa Rica, en su Ministerio de Obras Públicas, y lo que le pedimos a ellos son celeridad, pero ellos van a tiempos de Centroamérica, que ya las veremos, ¿vale? Bueno, otro importante, esto es un proveedor de servicios en nube, donde habían alojado 40 organismos públicos. El atacante cifra a los Linux, que no lo habíamos visto nunca, y ataca a todos los hipervisores de las máquinas virtuales donde se ponen todas las páginas web de las administraciones. Esto es un operador privado, en teoría actuaba en Cibe, pero es que había 40 organismos públicos afectados. Entre ellos el Banco de España, que muchos servicios web del Banco de España dejaron de funcionar. ¿Listo? Con lo cual, es muy importante también que vigilemos cómo tenemos los servicios de nube, ¿eh? Porque nos podemos llevar un disgusto. Y esto fue, así nos pasamos en 2021. Y en 2022, pues ahí tenéis todos los incidentes que hemos tenido. Es que no me va a dar tiempo y quiero llegar a las conclusiones. Pero importante además, en 2022 hemos tenido los bordes de gasos, ¿vale? Y esto es difícil, porque ya visteis todo lo que se montó en prensa, de quién era responsabilidad, que si el CCN tenía que protegerlo, la responsabilidad de cualquier medio es del que lo da. Y los medios lo da presidencia de gobierno. Entonces era responsabilidad. También tenemos que reconocer que detectar estos ataques que están en RIM 0 y en RIM 1 de los sistemas operativos no es fácil. No es nada fácil. ¿Eh? Ninguna herramienta comercial, ya sea el Harmony de Checkpoint, el de Lookout, cualquier herramienta que sea antivirus y que te dice que detecta, es mentira. No detecta. Detectan algunas cosas. Los malware perdilleros, los que están pegados a los navegadores, pero los demás no lo detectan. ¿Vale? Entonces, es difícil detectarlo y es difícil acceder a esas herramientas para poder analizarlas y poder generar capacidad de detección. Pues eso es lo que, con lo que nos estamos peleando ahora. ¿Eh? Simplemente para que veáis un poco. Luego, aquí os dejo el ataque del CSIC, del Centro Superior de Detección de Ciencias, fue en verano de este año, de 2022. Son 121 instalaciones científico-técnicas, pero son todos muy investigadores. Que quieren ser los dueños de sus equipos, que no se les aplique ninguna política de seguridad, pues toma.
8, tal. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado porque, claro, esas políticas relajadas de ciberseguridad pueden afectar al resto de ministerios. Así que, bueno, ahí lo dejo. Esto sí que, esta sí que os la dejaré. Fijaros que cuando empecemos a hacer análisis de credenciales comprometidas, me lo preguntabas tú, creo, ¿no? Encontramos 424 disponibles en el mercado negro. Es decir, que no la han podido entrar una vez, la han podido entrar 424 veces. ¿Vale? Nos pasa solo a nosotros, este es el caso de Colonial. Este es el acueducto, el oleoducto que distribuye todo el fuel para los coches en la costa estadounidense. Había peleas en la gasolinera para esta gasolina entre el 8 o 9 de mayo y la empresa pagó 5 millones. Y entonces el presidente Madison dijo que es una cuestión de seguridad nacional. ¿Y qué aplicó? El tema nacional de seguridad español. Bueno, no le pusieron ese nombre, pero era básicamente eso. Y el FBI consideró los ataques de ransomware como ataques terroristas. Lo bueno de los americanos es que cuando reaccionan, nos ponen a todos firmes. Nosotros ahora con las comunidades autónomas, digo, vamos a considerar esto, verás, tú verás, entiéndeme. ¿Visto? Seguimos. Bueno, lecciones no aprendidas. Lo dejo aquí. Y ya estas las tácticas técnicas y procedimientos no me van a dar tiempo, voy a pasar a las conclusiones. Lecciones no aprendidas, backups, lo que tenéis aquí, que lo podéis consultar. Eso, por desgracia, nos lo encontramos en todas las redes. Y eso nos lo encontramos así, porque a lo mejor hay dos administradores y no quieren líos. Quieren trabajar rápido. Pero vamos, no tener backups fuera de línea. Es decirle al atacante, estoy atrás a tus pies. Y hemos visto gente que no ha podido pagar las nóminas porque todo lo tenía en backup en línea y lo tenía todo junto. No ha podido pagar los ayuntamientos pequeños, no muy grandes, pero no ha podido pagar ni las nóminas, ¿vale? Luego aquí os pongo un poco, y ya lo dejo para que lo consultéis, las tácticas técnicas y procedimientos más importantes que hemos visto en 2022 en ransomware, en suplantación de proveedores, en apoyo a acceso a sistemas de pago, que hemos visto en ciberespionaje, cómo están infectando, ofreciéndole a la gente falsas ofertas de trabajo, muchas veces como la temática de los phishing, pues era siempre mucho la guerra de Ucrania y esto en las embajadas, sobre todo esto en los ataques de APT, ¿vale? ¿Tenemos el doble factor de autenticación? Como hacemos con los bancos, pues lo que hago es que te inundo a doble factor de autenticación para que el usuario acepte la llamada de soporte, que es mío, y me pueda saltar esos dobles factores de autenticación, ¿vale? Más cositas. Pues, ¿qué técnicas están haciendo ahora? Cada vez se utiliza menos malware. Cada vez cuando vamos a los discos duros y hacemos los análisis forenses no encontramos malware. ¿Por qué? Porque el atacante aplica el LORBAS. Vive de las herramientas que hay en la red. Si yo utilizo como herramienta de administración remota INIDES, pues yo, el atacante va y usa INIDES. Como si fuera un administrador más. Y todo lo que hace, empieza a desarrollar el script para ejecutar con las herramientas que tienen. ¿Vale? Ataques en entornos virtualizados, fundamental. Ahora se consigue la persistencia en los hipervisores, en los superescaladores. Yo infecto eso y siempre voy a llegar a la máquina que quiera que esté virtualizada. Más cositas. Mucha compra de credenciales en la web, os seguí diciendo, os dije antes y os repito ahí el dato, 3.600 credenciales que nosotros hayamos notificado, son todas esas notificaciones de credenciales, ¿vale? Y luego, ¿qué tendencia vemos más de 2022? Bueno, tuvimos este primer incidente que fue muy interesante porque ya otra cosa que hacen los atacantes y ya no están atacando a las redes, los equipos de comunicaciones de los DSP. Y los atacan para dos cosas. Atacan los routers domésticos para que cuando ellos te atacan a ti, te están atacando desde España y de un router ubicado en Madrid, con lo cual cualquier acción que tú digas, bueno, puede ser cualquiera de los usuarios que trabajan para mí, de mis empleados. Y después atacan a los routers de comunicaciones de las ISP para derivar todo el tráfico, sobre todo tráfico relacionado con perveros y con venta de credenciales o posible adquisición de credenciales. Ese es un ataque que ya hemos visto este año 3 veces y es muy complicado de detectar y, por supuesto, de ver. Segundo, hemos tenido incidentes. ¿Os acordáis de la noticia del ABC sobre el Ministerio de Economía que había un incidente? Eso fue sobre noviembre, octubre.
Eso le llamamos nosotros el no incidente. No había incidente, era una mala impresión de un usuario con su servicio de headless que tenía la organización. Entonces se montó una película, habló con quien tocara y eso se ve y dice, no había incidente, otra vez es igual. Pero esta vez no lo hay. Entonces una otra cosa y pero te hace gastar tiempo porque te empieza a preguntar todo el mundo, ¿vale? También tuvo un incidente muy importante. Ten en cuenta que España está muy interconectada. Entonces, cuando un juzgado de País Vasco necesita un dato de la agencia tributaria, a través de lo que se llama punto neutro judicial, le hace las peticiones a la agencia tributaria. Y hasta ahora, bueno, pues como venía del juzgado, se entregaban los datos. Y hemos tenido ataques que se han suplantado a jueces y a usuarios. Con lo cual, tenemos que elevar los niveles de seguridad en cada una de las aplicaciones para distinguir lo que son peticiones legítimas y lo que pueden ser peticiones suplantadas. ¿Vale? Y finalmente tenemos pues, la telefonía móvil, que ya os lo he contado antes, así que lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Y porque ya no me da tiempo ni de conclusiones ni de nada. Simplemente os pongo aquí la aproximación de ciberseguridad. Voy a enseñar un momentito la herramienta Regis. Y las conclusiones las tenéis y son evidentes, con lo cual espero que las leáis con atención. Es muy importante, cuando sabemos los atacantes, siempre nos atacan aquí. Este es nuestro ministerio, nuestro ayuntamiento, nuestra comunidad autónoma. Nosotros aquí detectamos al atacante, lo limpiamos y lo sacamos. Estamos en nuestra trinchera, estamos muy defensivos. ¿Vale? Para ser un poquito más ofensivos, necesitaremos conocer las capacidades técnicas del atacante. En este modelo que llamamos modelo de diamante, consta de infraestructuras, qué servidores de mando y control, qué cosas tiene el atacante, cuál es su infraestructura para llegar a los objetivos y qué capacidades técnicas, qué exploits, qué vectores de infección, qué herramientas de acceso remoto, qué cosas tiene el atacante. Si nosotros supiéramos esas dos cosas, podríamos ir elevando nuestro conocimiento hasta incluso ponerle cara al atacante. Que es una cosa que ahora es muy difícil de hacer, ¿no? Y esto lo quiero materializar. Bueno, eso lo intentamos nosotros hacer. Bueno, ahí tenéis un poco de la referencia, ¿no? Lo intentamos hacer con el juego de las herramientas Reyes y Lucía. Nosotros con Reyes le damos ciberinteligencia a los organismos y ellos nos dan con Lucía los ciberincidentes, ¿no? Y os pongo el caso, por ejemplo, del Conti, que atacó Costa Rica en marzo del año pasado. Un atacante que atacó 6 ministerios justo en el cambio de presidentes de ese país. También son ministerios muy pequeñitos, con poquita capacidad técnica, pero que echó abajo a 6 ministerios de los que tenían en el país, ¿no? Entonces aquí tenéis un poquito el portal web que tenía el atacante para ir extorsionando al país. Y bueno, ya han caído estos 4, cayó Hacienda, el Ministerio de Trabajo, este que es un fondo de seguridad social y otro organismo, ¿vale? Y iba subiendo, y ahí tenéis un poquito toda la información que iba subiendo, y con eso hacía la explosión, ¿vale? Además, luego intentaba cifrar y cifró en alguno de los sitios. ¿Cómo podemos empezar a parametrizar este atacante? Pues, entiendo que conocéis MitreAttack, pues con la matriz de MitreAttack lo podemos empezar. Entonces, se empezó a trabajar intercambiando mucho de información entre los servicios de inteligencia, pues tenemos aquí un poquito con qué herramienta hacía acceso inicial, ejecución, escalada de privilegios, herramientas de movimiento lateral, veis aquí en línea directo que os he demostrado entonces, ¿vale? Si tenemos eso, pues tenemos, si eso lo desplegamos en nuestro sistema de detección, cualquier anomalía sobre esto, podemos reaccionar rápidamente. Pero luego además, esto como era un grupo que estaba mezclado, ucranianos y rusos, estábamos en plena guerra de Ucrania, y hubo muchas filtraciones en redes sociales. Las redes sociales es una fuente de información muy importante, con lo cual pudimos saber la estructura del grupo. Fijaros que es una empresa, tiene recursos humanos, tiene formación, tiene cómo utilizar el blockchain, en los equipos de ataque tienen desarrolladores, en testers, control de calidad, espectacular, ¿eh? Y cómo se pelearon entre ellos, pusieron un montón de información en redes sociales, se le pudo poner fotos a muchos de ellos. Es un grupo de 33, pero que te hace más de 40 y 50 ataques al mes. Y deja 50 organismos completamente fastidiados.
¿Esto cómo se puede conseguir? Pues para conseguir esa estructura, simplemente analizando las comunicaciones en redes sociales, si esto se quiere poner, pues podemos saber cómo el criterio se relacionaba con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto tampoco se puede publicar, toda la parte está de conmigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar de ello, pero mejor os la enseño un momentito, vamos a poner una para que veáis y ya lo dejamos. Porque ya me he pasado 5 minutos. Vale, ahora aquí lo tenemos, ponemos otra vez la IFE. Cuando hacemos la petición, veis aquí abajo, estas son todas las herramientas de las que tiene Reyes, ¿eh? Tenemos el MIST, que es el Magon Information Sharing Platform, que es donde tenemos toda la base de datos de civil inteligencia, pero tenemos Tor, toda la información que nos da Microsoft, tenemos por ahí DarkBeast, tenemos un montón de herramientas, las mismas herramientas del CCN, Lucía, etcétera, y se le hace consulta de todo a esto. Y con eso, al analista de inteligencia que está haciendo esto, pues dice, bueno, pues esta IP que me has puesto, ¿qué te puedo decir? Tengo esta información, y aquí si nos vamos a los distintos, lo que pasa es que los tengo despojados, pero bueno, vamos a mirarle, si te, aquí tenemos mucha relevancia, pues le quitamos relevancia, vamos a quitarle, por aquí mejor, porque si no, es que está todavía cargando, creo, ¿no? Sí. Sí, está aquí que está cargando todavía. Es que el MIS es el que es más tarde. Ahora reducirá la prevalencia. Pero bueno, aquí el analista, ¿qué puede hacer? Puede buscar, de hecho aquí ya tenemos ContiRatoware, puede buscar en qué informe tenemos ContiRatoware, de dónde han salido las fuentes, cuáles son los organismos. Incluso, si ves ahí arriba donde están los resultados, en este caso no tenemos ningún incidente, porque no tiene un check, pero podemos verlo. ¿Qué puede ver más el analista? Pues qué eventos son los eventos más importantes. Y tenemos aquí abajo, pues en dónde hemos identificado, esto normalmente es información de MIS, donde tenéis todas las cosas. ¿Qué más podemos? Pues hablando de la IP, pues en dónde resuelve, información de la misma IP, incluso creo que allí veréis que en este caso esta IP está ubicada en Nueva York, es decir, todas las cosas de registro de DNS y toda la información para que el analista vaya rápido a lo que tiene que investigar, pues lo tiene en la herramienta. Esta herramienta está siendo ahora mismo utilizada por más de, aquí podéis ver las muestras relacionadas, estas muestras se pueden descargar, se pueden analizar, tenemos por supuesto un contrato bastante grande con VirusTotal, que nos da toda esa información, pero es que nos da información hasta de dónde se sube la muestra, ¿vale? Pero bueno, podemos hacer mucha ciberinteligencia con todo esto, ¿no? Este sería uno de los aspectos de la herramienta, ¿vale? Pero si nos vamos a superficie de exposición y nos vamos, por ejemplo, a credenciales comprometidas, el leak, vamos a coger el de DarkBeast, a ver si esto funciona. Pues ahora nos vamos, esto es, aquí tenemos la información de Hiving Bounds, información de Trillium, que es otra empresa que nos proporciona información de credenciales liqueadas, de credenciales comprometidas, y me voy a ir a DarkBeast porque es directamente lo más espectacular. Aquí tenéis, por ejemplo, DarkBeast, Emaxa, que es una empresa de aguas, pues el 27 de diciembre de tal, se vendió una credencial por 10 euros y te da toda la información. ¿Qué quiere decir? Que lo que intentamos hacer con estas herramientas es que el analista corra mucho. ¿Qué hacemos con esto? Pues esta información la tienen a disposición las administraciones públicas y cuando le entran con una credencial comprometida, no será porque no le hemos faltado. ¿Listo? ¿Preguntas sobre Reyes? Solamente ahora tiene solo el sector público, la que está en el sector privado. Solo el sector público. Hay una herramienta que se llama Ícaro que las proporciones inciden, pero es más limitada. Está solo basada en esta. En esa. ¿Vale? ¿En Europa hay mucho de esto? Porque sí, los grandes países tienen herramientas de integración de esto. Esto no quiere decir que luego la analista de inteligencia tenga que depilar de muchas más cosas. Pero realmente lo que aquí intentamos es que lo que esto genere sea información accionable para los organismos. Es decir, aquí tienes esto y usted, corta, actúa rápido para intentar correr tanto como pueda. ¿Listo?
más preguntas. Como he pasado, ya os dejo un poco lo que quedaba. Reyes lo hemos visto, Cristian de Reyes, como en nuestro corazón no debe entrar, Lucía, ahí tenéis información. Y bueno, nos paramos aquí, porque ya el vídeo lo vamos a poner, ¿no? A ver qué tal se ve. A ver qué tal se ve. Aquí tenéis un poquito por qué vamos por detrás de los atacantes, entre los defensores con respecto a los atacantes. Por eso nos hacen falta SOC, porque es muy importante el talento. Yo prefiero un SOC de 6 personas que 200 responsables de seguridad en 200 ayuntamientos en una provincia. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos son los de rojo. Entonces, como te dedicas a mil cosas, no te dedicas a nada. Y entonces aquí el talento es importante. Antes yo siempre acababa esta presentación y gané el Sevilla, pero me voy a callar. Y no estamos para muchos rollos. Y bueno, y la filosofía internacional de SOC, organizarnos para ser tan fuerte como los atacantes, que no nos vayan comiendo uno a uno. Y así pues ya os dejo tranquilos. Os dejo aquí también un poquito de tendencias para que quieras consultarla y muchas gracias. Bueno, Javier. Lo he dejado planchado, ¿eh? Nos has tenido a todos así. Vamos, para la próxima vamos a lo de los días, porque no es suficiente. Hombre, luego, si realmente en algún momento lo que podemos hacer es ver un poco cómo trabajamos nosotros la investigación de incidentes y todas estas cosas, que realmente lo que sí que nosotros hemos conseguido, al ser el último recurso de muchas administraciones, pues vemos un índice de incidentes durante todo el año. Entonces, la experiencia que ha procurado nosotros analizar y el equipo de respuesta a la entonces, cuando llega un cliente de ransomware, ya sabemos lo que nos va a contestar. Pero bueno, para que veáis un poco el mensaje con una eficiencia, como decías, otros países lo hacen de otra forma, con dinero, con mucho dinero, aquí con talento, y yo creo que CNI y CCN, que son dos órganos que no son conocidos por el público en general, pues para estar orgullosos de vosotros y lo que hacéis, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? O sea, correos a las 2 de la mañana, a las 6, o sea, es decir, 24/7, literal. Y eso es por la pasión, por talento, el conocimiento y la pasión, ¿no? Si os ha inculcado un poquito de esa pasión y el conocimiento, más que... Lo que me preguntan siempre viene, ¿CCN se puede entrar? Digo, sí. Cuando salgáis y tengáis la titulación, antes tenemos que esperar a tener el máster, ahora creo que vamos a sensibilizar eso y vamos a aceptar gente con grado, echa el currículum y podemos empezar a... Bueno, ya, los procesos de selección del centro, que son entre lentos y eternos, pero pues no pasa nada, ¿eh? De todas formas, ya hemos gestionado el currículum de otras promociones que lo redirigimos directamente. Eso directamente os ponéis en contacto con ellos y luego en la presentación inicial, en la primera traza, tenéis mi cuenta de correo, ¿eh? Nosotros nos ponemos cuenta de correo con nuestros nombres, pero esa es la misma. Así que podéis siempre dirigirte, mandarme el correo que corresponda. Tenemos la obligación de contestar cualquier correo que nos llegue, aunque sepa decir que no, que muchas veces, pero lo contestamos. ¿Vale? Bueno, os animo que esta es una carrera que tiene muchísimo futuro. Y la ciberseguridad, bueno, no os digo nada. Muchísimas gracias otra vez de nuevo.